prendersi un caffè. A tomarsi un caffè. Sì, sì, sì. Se lo agradezco, ¿sabe? Sì, sì, sì. ¿Sabe che io conosco molto bene su terra, su paese? Su gente, ¿sí? A sus hombres. Oh. Ay, ¿y qué le ha llevado a usted a dejar un país tan hermoso como es Italia? Antes de todo, no me he presentado. Edward o Eduardo, artista de Nápoles. Un placer. Enchanté. Vale, antes me han preguntado por qué dejé mi país. Porque estoy siempre en busca de ideas nuevas. Entonces, me pongo allí a coger un tren, ¿no? Y a parar donde hay algo o alguien que puede estimular mi creatividad y mi alma. Oh, y una curiosidad que siempre he tenido. ¿Por qué en su país se le da tanta importancia al momento de tomar el café? Sí, sí, le se da mucha, mucha importancia a los detalles, a los momentos bonitos de la vida. Allí incluso los momentos rutinarios, es un momento de placer. Sí, sí, porque me acuerdo cuando yo estaba en Nápoles, había un pequeño balcón de fuera allí y me tomaba una taza de café todas las tardes. Y allí vivía enfrente de este balcón un profesor que todas las tardes hacía la misma cosa que yo. Entonces, era como poesía. Ahí está el profesor. Ahí está el profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, porque si a nosotros, los napolitanos, nos quitan este poco de aire fresco aquí, fuera de este balcón, ¿no? Sí, profesor. Por ejemplo, yo a todo renunciaría, menos que a esta tacita de café. Claro, tomada después de esta media horita, ¿no?, de sueño que uno se pega, no sé, después de la comida. Esto va con aturdimiento aquí. Sí. Perdón, profesor. El café tengo que preparármelo yo. Yo, con mis propias manos, soy muy celoso. Sí, mi mujer. ¿Queréis saber de mi mujer? Sí. Mi mujer no colabora. No. Ella es más joven que yo. Es sí, porque ella es parte de esta nueva generación que ha perdido esta costumbre. No, la cosa es que, para mi cierto punto de vista, son la poesía de la vida. No. Luego, aparte que prepararme el café, me ocupa tiempo. Y luego me transmite tranquilidad y serenidad. Y luego, profesor, ¿quién más podría preparar el café como me lo preparo yo? Con este detalle, con este amor, con este celo, ¿quién? No. Como verá, teniéndomelo que servir yo mismo, con mis propias manos, no falta nada, no me olvido de nada, lo hago con sus propias reglas. Sí, así que vivo la verdadera experiencia. Por ejemplo, profesor, mira aquí, ¿ves esto? El pico del café, aquí. ¿Lo ves esto tú? El pico, aquí. Esto. El pico del café, aquí. ¿Lo ves todo? Sí, aquí. ¿Seguro? Sí. Esto es importante, ¿Por qué? Vamos a ver. Vale, yo lo sé que es una broma, pero yo también soy un hombre de espíritu. Pero esta capucha aquí, esta capucha de papel, que en napolitano se llama coppitello. Ok. Vale, esto ahora parece una broma, pero también tiene su función. Sí, es claro. Es porque el humo denso del primer café, que sale más fuerte, ¿no?, se queda dentro, no se desperdicia. Entonces, ¿cómo decir?, se prepara para recibir la sustancia del café. Sí. Por ejemplo, ¿no? Ya he visto esto, ¿no? Eso es un pequeño secreto, ¿eh? En el momento de la colada del agua, ¿qué significa? En el momento de colar el agua, que para mi propia experiencia tiene que hervir por lo menos un par de minutos hasta llegar a su temperatura. Esto es para mí, ¿eh?
Pero, en el momento de colar el agua, antes de colar... Antes de colar el agua, antes de colar el agua, allí, colar el agua así, de la colada del agua. ¿Qué significa? Significa que en la parte interna del filtro yo pongo una pequeña cuchara de café recién molido. Es un pequeño secreto, Pero ¿qué pasa? Es porque el agua que está así en plena ebullición, ¿no? Así que está reventando todo, que ya por su cuenta el café sale aromatizado. Así sale más perfumado. Ah, es una satisfacción, una satisfacción, como decimos en Nápoles. Ah, que conmigo todo tiene que hacer cuando hace algo. Ah, así, conmigo, conmigo. Ah, así, así, con una satisfacción. Ah, ah. Entonces, es así, evito también de cabrearme, claro que sí, porque si por una maldita casualidad, digo una maldita casualidad, ¿no? Una maniobra equivocada, que sé, la parte de arriba con la parte de abajo, se mezcla el solaje del café, para un lío. Pero, visto que me lo he preparado yo mismo, con mis propias manos, no puedo enfadarme con nadie, así, vea. Me lo ve, me voy a convencer que está fuera, este saludo. Sí. Profesor, pero a usted también le veo todos los días allí, Usted también se lo pasa muy bien. Claro que no, ¿cómo no? Sí, todos los días allí, la tarde, no, no por la tarde, por la mañana con el periódico, con el mismo patrón. Y hace lo mismo que hago yo, igual, igual, lo hace igual que hago yo. Es increíble, sí. Pero como le estaba contando, mi mujer, no colabora. No. Normal. Pero, ¿qué pasa? Pasa que el café tengo que tostarlo el oído. La parte más importante, adivinar el punto exacto de textura. Rosso, el color manto de Mónaco, que es roble scuro. ¿No? Ah, permítete, Rosso, a ver si está lista. A ver. Ah. Sí, que está lista. Dale. Sí. ¿El mente de Rosso? ¿Sí? Sí. Ah. Oh. Esta es la parte más importante. Mira aquí. Ah, cómo va. Madre mía. Esto no es un café. Esto es chocolate. Sí, es chocolate. Questi invece la madre San Michele non so quanto non so mangiare una città e lui passa a me le guaie lui non poti mai supportare e questi invece la madre San Michele non so quanto non so mangiare una città San Michele non so quanto non so mangiare una città. Esto, ¿no? Una diva como usted, creo que tendrá el corazón ocupado. Ay, querido, a una estrella como yo no le queda tiempo para esas cosas. Aunque tampoco lo necesito, ¿eh? ¿Ah, no? No lo necesito, no tengo tiempo. A ver el araño que está pasando aquí. Creo que mejor.
calle, sì. No, 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 no. Oppure forse no. Ma puoi pensarci bene. Non avere fretta. Hai tanto tempo ancora. Il tempo di una sigaretta. Che labbia tiene questo italiano, madre mia. Entonces, usted es una diva. Ah, entonces, usted es una diosa, así me ha dicho. O es tal como la ven el resto de las mujeres, ¿no? Que la miran por encima del hombro. O un muestro. Ni monstruo ni diosa, querido. En el país de los dioses y los monstruos. Yo era un ángel viviendo en el jardín del mal, asustada, machacada, haciendo todo lo que hiciera falta, brillando como un potente faro. ¿Tú tienes la medicina que necesito? Fama, licor y amor. Dios y yo nos llevamos bien. Nadie va a arrebatarme el alma. Vivo como Jim Morrison de camino a una fiesta desastrosa. Juergas de motel. Inocencia perdida. Inocencia perdida. In the land of gods and monsters, how is your name down? Living on the garden of apples, could have scared you anything that I needed. Shining like a party we can do, you got that medicine I need. Family could love, give it to me slowly. Put your hands on my waist, do it softly. Me and God, we didn't get along, so now see. No, it's gonna take my soul away. I'm living like a Jim Morrison. Head to tail with a cat, only day. Mortal springs, breeze on the singing. Oh, yeah, give it to me. This is having what to require. It's no sense lost. Innocence lost. Sin hablar. No es tu talento que me deja sin hablar, sino es tu delirante ignorancia. It's a alright, it's a alright, it's a techno, that's it. ¿Una broma?
No es una broma, querida. Ay, ¿y quién se oculta tras esa máscara? ¿Quién? 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 Algo es como tú. Sí, que detrás de esta máscara de estrella de diva se oculta un dolor. Porque todos tenemos algo que esconder. Sí, sí, todos, todo disfrazo debajo de esta apariencia. Pero que lo sepas, querida, la fama te hace perder las cosas importantes. Así que te pierdas todo el resto. ¿Ay, qué resto? La vida. Sí. Y ahora, muéstrame tu lado más oscuro. Lo que te avergüenzas. Lo que te hace colocar la máscara de estrella. Ay, ¿cómo te atreves? Yo soy una estrella. ¿Y quién eres tú para hablarme a mí así? ¿Eh? ¿Quién eres? Siéntate, 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 reina. Que te voy a contar quién soy. Un aristócrata del siglo XIX. Ítalo-inglés. Que vive en Nápoles. Qué raro, sí. De noble cuna. Sí, de noble cuna. Un joven con talento. Un académico. Un poeta, un músico capacitado como pocos. ¿Qué le pasaba? Escuchaba voces. Sí, voces que le susurraban. Cosas que se hablan en el otro mundo. Sí. Se volvió loco, muy loco. Así que su familia lo envió en un manicomio situado en la ciudad de Nápoles. Sí. Se alegraron a que Alejandro, sí, desapareció de su vista, de la familia. En el manicomio, seguí a escribir por una obra inacabada. Escribía casi a cualquier cosa que lo distrajera a los susurros demoníacos que no le daban tregua. No. Hasta que llegó un día que se escapó de su habitación y acabó donde todos nosotros acabamos. Todos los bichos raros. En el Freak Show. Edward Mulroney. Te anunciaban como el gran príncipe de las dos caras. No había nadie como él, pero no era feliz. Una noche perdió el juicio y asesinó a todos los fenómenos de su trupe. Él se ahorcó. Cuenta la leyenda. Que incluso después de muerta, su cara seguía sonriendo. Cuenta la leyenda que está en busca de un nuevo fenómeno para acompañarlo en su último viaje. ¿Entonces? ¿Su último fenómeno soy yo? Querida, primera cosa, tienes que quitarte esta máscara, estrella. Ahí a donde vamos, no lo necesitamos. Y ahora... Ahora, cuéntame tu lado más oscuro, lo que te hace colocar la máscara de estrella. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Conmigo no funciona. Por favor. Otra vez. Y ahora, señores pasajeros, que estáis sentados en esas butacas, los que estáis sentados en aquellas butacas, ¿queréis escuchar el lado más oscuro de nuestra querida Elsa? No, no, no. ¿Sí? No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No.
No, no. A que nadie va a pensar mal. Oh, sí. Nadie va a pensar mal, ¿no? Ay, ay. Madrid, 1955. No me daban trabajo de artista. Me moría de hambre. Pero incluso en aquel mundo yo era una estrella, una minette, una gata francesa. Solo trabajaba en los mejores hoteles. Yo no era como las demás putas. Jamás dejaba que me tocaran o que descargaran dentro de mí. A mí solo acudían los que buscaban algo creativo, diferente, porque nadie monta un espectáculo mejor que yo. Con el tiempo empecé a atraer clientes. Les llamaba los observadores, pero no sabía ni siquiera sus nombres. Me pagaban bien. Al final, no era yo, no era nada. Era un monstruo como usted. Y ahora, querida, sí que está lista para ser nuestro último número y acompañarme en este último viaje. It's a God of us made of faith to the God with his music there. But her mom is yelling no, but her daddy has told her to go. And a friend is nowhere to be seen. Now she walked through the sun to dream, to the scene with clearest view. And she shook her the silver screen. I didn't hear it anymore. And she liked ten times or more. She could spin in the eyes the fool. Yes, they ask her to focus. Sailors partying and dance. Oh, oh man, look at us, a commando. It's a freak is to show. Take a look at all. Oh man, maybe I'm the wrong guy. Oh man, if you like to ever know. It's a best-selling show. It's a life for all mine. No, 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 no.
entonces... La vida un espectáculo que hemos escrito en cuatro manos, así, muestra cuatro manos, así, cuatro manos. Gracias a la colaboración musical de Teresa y Anes, y gracias a vosotros por venir.